tiene Ay, chofer. Hoy el día del chofer. Me lo dijeron esta mañana, mis chicos de mí. O sea, todo el que maneja. Sí, no, del chofer, no, del pero chofer. Siempre. Como que siempre se piensa como un chofer de carro público. Sí, de vehículo público. El chofer. Hoy me lo dijeron los chicuelos. No, porque sí. Debería ser todos los choferes. ¿Tú eres chofer? Yo soy buen chofer. Está vendiendo. Y se ha manejado. Hoy es día del chofer. O sea, sí, pero cuando se habla del chofer, es el chofer el que está en la calle. Está todo el tiempo trabajando. Exactamente, el chofer. Exactamente. Conductores. Ah, ok. Exacto. Wow. Tú ves. Ya lo sabes. Bueno, ahí está. Conductor y chofer. Una cosa es chofer, otra cosa es conductor. Lo correcto es chofer o chofer. Chofer. Emociona. Chofer. Yo creo que es chofer. Lo correcto es chofer. La primera vez que yo veo eso. Hay alguna canción. Vamos a hablar con el Donkey Killer. Mira, ve, habla ahí con la señora. Hay una canción que se llama El Chofer, ¿verdad? Oye, cada día por la carretera. No, ya, chofer, para de carretera. Vamos a oírlo. Allí me mata el calor. Arranco para el monumento, cabecero a todo motor. Si me voy para Santiago, allí me mata el calor. Arranco para el monumento, cabecero a todo motor. Man, ¿cómo que se llama ese arreglista? Espérate. Yo sé que él es Alex Bueno y el arreglista es. Tiene un ojo. Antes del cuerpo. Él tiene Andrés de Jesús. Andrés de Jesús. Que tiene un ojo. Andrés de Jesús. Óyelo ahí, ¿verdad? Óyelo ahí. Para todos los choferes del país. ¿Choferes o choferes? Sí, es válido el dato. Dos, vamos a ver. Es válida las dos, choferes. Ambas se valen. La diferencia está en que uno tiene un pronunciamiento de ascendencia francesa, que es de donde viene la palabra. Y el otro, español. Española, ahí está. Muchas gracias. Muy bien. Ambas son válidas. Es como ambidextro y ambidiestro. Ambas son válidas. Tú puedes decir que fulano es un ambidiestro o fulano es ambidextro. Como los peloteros. Ok, gracias. Que va a dar mano. A la de izquierda y a la de derecha. ¿Por qué a ti te molesta? Como de tocar tus datos. Sí, ya lo sabemos, gracias. Eso es burla, ¿eh? No, Jochi, que me gusta la voz. Me gusta tu risa. Me gusta la voz de la señora que dice eso. No, pero yo lo hago. Yo lo hago sin mala fe. No, mi amor. No, el ánimo de. Señores, no. Edificar. No, pero es un asunto de edificar. Edificas mucho, constructor. Edificador. Tanto que edifica. Dios mío. Está bien, ya lo sabía. Para tú lo sabías eso. Ok, ya lo sabemos. Pero Diana, no se burla. De ambidiestro o de ambidestro. ¿Tú, okay, tú no lo sabías? Claro que lo sabía. No. Ella ya no lo sabía, está dando mitos. Y lo del chofer y lo del chofer. No, eso sí. Tú lo sabías. Guaricano y guaricano. Sí. Y lo del sancocho y salcocho. No es lo mismo. No es lo mismo. No es la diferencia. Ah, no es que sean, ¿verdad? ¿Eh? Los plátanos se salcochan y el sancocho es el sancocho. Señor, el sancocho. Se salcocha también. No, papá. ¿Cuál es la diferencia? Profesor, pase usted y dígame la diferencia. Gracias con la gloria, pero no decirle, ok, gracias. O decirle, ya lo sabemos. Dice gracias. Que es lo mismo aquí. Ya lo sabemos, ok. ¿Qué es eso? Sancocho es el plato típico. Yo lo dije. Ajá. Y salcochar es el acto. Proceso. No, si tú lo dejas que él termine, es un palo. ¿Qué se enteró? ¿Tú con quién te dijo a ti? Pero espérense. Espérate, como quiera una vaina. Espérate, por ejemplo, un huevo. Salcochado. No. Ahora interrúmpelo. No. Eso fue lo que yo dije. No, pero. Ahora no. Tú no sabes ni la palabra. Pero por eso te di la palabra. No, pero déjeme hablar. Un huevo tú lo salcochas. Okay. No lo sancochas. Porque solo le echas sal y agua. Porque el sancocho es el plato. Uh-huh. Salcochar es simplemente poner un proceso de cocción con agua y sal. Cocción. No puedo decir poner a cocinar o poner a hervir en agua y sal.
cocina en una cacerola, tener el proceso de cocción, cuando esté en ebullición, agregar una pizca de sal. Ok, ya lo sabemos, gracias. Ok, gracias. Pero Correa iba a darle. Iba pero a dime, Correa. Yo paré a Correa. Lo mismo. No, no sabía, ok. Pero no, lo que tú dijiste, lo que me hizo la vuelta. No, no, porque el sancocho no es lo mismo. Ok, el sancocho. Fue lo mismo que yo te dije. Okay. Cuando tú dijiste echar el huevo, ponerle sal y ponerle en cocción. Entonces, el huevo, ¿qué es? ¿Qué proceso? Ok, está bien, pero el huevo, ¿qué tú haces con el huevo? Se sancocha. ¿Sí? Sancocha. ¿Y lo que tú te comes? Sancocho. Ya, correcto. Lo voy a leer. No, no lo lea, ¿por qué? Tú lo vas a leer. Yo no confío en lo que yo te digo. Claro. O sea, tú eres un imberbe. Tú estás hablando de. Yo no confío en lo que yo soy un imberbe. El imberbe de jefe. Tú tampoco confías en Hochi. Tú no confías en Hochi. Yo estoy en un imberbe. Pero que. Tú no me puedes decir que yo soy un imberbe. ¿Por qué? Porque usted no es un aire. Porque yo no soy un imberbe. ¿Y qué tú eres? Un señor mayor. Un señor mayor. Tú no puedes dejar que él lo lea. Ok, está bien. El imberbe lee. Lo que va. Dale. Según la Academia Dominicana de la Lengua, la forma correcta se refiere a nuestro plato típico es sancocho. El sustantivo salcocho es correcto si se refiere a la preparación o la forma en que cocinamos un alimento mediante su acción con agua o sal, o sea... Ya lo sabemos, ok. Ahora me acabas de aclarar que el huevo se salcocha. ¿Y qué se hace el huevo? Se hierve. Pero no. Porque tú no le echas sal al huevo para salcochar. Es agua. Que tú lo hierves. No. Bueno, no, echas... no, también. Ay, pero no te pongas así, cármate. Pero espera. Le echas sal para que no se rompa la cara. También. Ok, pero es que por el ejemplo. Se hace más que todo por el ejemplo. Ah, no, Juan Carlos, no te la comiste. Fue el comediante que me llamó. Dios mío. Pero espérese, doña Mercedes. ¿Quién te dijo a ti? Pero espérese, doña Mercedes. Doña Mercedes te rellena. La tengo ahí, la tengo en cuyo. Tengo un doña Mercedes en cuyo, compadre. ¿Quién te dijo? No, pero espérese, Dios mío, qué barbaridad. Vos beben a caliente. Ahora está bichas. Bueno. El, ¿todavía? Para un sancochito. Ahora. Wow, ay, no, eso tú lo pudiste haber pensado desde las 2 de la tarde, porque ha estado lloviendo el día entero. ¿Usted, ahora cree, que ¿usted cree que Chelcha mañana? ¿Sí? Lo mandé a hacer para Senoví mañana. ¿Verdad? ¿Para Senoví? ¿Y tú no vienes para Senoví? O sea, tú vas mañana para Senoví a comer tu sancochito. A las 7 de la mañana estoy en pie despidiéndome de la gemela y todo el mundo. Nos vemos en la tarde. ¿Y tú vienes, en serio? ¿Tú vienes con Tranchín? No, no puedo. ¡Ay, Dios! Trae sancocho y Senoví mañana. Vamos a llamar a la señora. Yo te voy a decir una cosa, tú me vas a perdonar. Pero en serio, se nos voy a comer un sancocho nada más. Pero eso, ¿cómo está esta agua? Pero yo le expliqué. Aquí hay sancocho, en Adrián vende sancocho. Pero un sancocho bueno. No, ¿eh? En Adrián. Mira, ahí, ¿y dónde Fredina? Ay, 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 ¿y el cilancocho? El cilancocho, el sancocho de cilantro de Fredina. ¿Subiste un video? Es mejor que el sancocho de Senoví. No, no, no. Se ofende y se pone a llorar. Bueno, que llore. Oye, el sancocho de cilantro de Fedrina. Es mejor que pero yo voy a correr el riesgo de una carretera lluviosa. Como está lloviendo hasta el mar. Va y rebala ese vehículo. Dios te me libre de mal. O sea, se va a perder 30 segundos de tu vida. Él se va a ir mañana. Él no coge consejo. Ya lo terminaste. Tú terminaste. O sea, no me digas que. O sea, tú eres como el Carite. Que no coge salsa. O sea, tú eres como el Kipe, que no coge cabeza. Pero tú terminaste ya. Sí, yo terminé. Dime. Él va para allá con él. ¿Qué? Oye, lo voy a decir. El sancocho hecho a leña. Nosotros es un espectáculo diferente. Es un espectáculo. Espérate, no. Déjense de. El yo quito cállate. Pero yo no trabajo aquí, pues déjame ir. Sí, tú trabajas, pero está bien, ok. Mándame mi cuarto y yo no veo. Yo no veo esa ropa, está bien. Oye, ¿qué está pensando en el sancocho? Ay, el sancocho hecho a leña, profesor. Y el sancocho cibaeño es el mejor sancocho del mundo. Aquí no saben hacer sancocho en esta capital. Que aquí no saben en la capital. Yo lo dije aquí ya. Él lo dijo una vez. Y usted vio que hicimos una encuesta y gané, profesor. Aquí los capitaleños creen que saben cómo es ese sancocho. Es verdad, le ganó una encuesta aquí. No existe eso, profesor. Desde que usted comienza a echarle, ¿a qué le echa, profesor, hasta piedra en los sancochos? No, ningún piedra. Ajá. Este es un sancocho que este no. Es una habichuela casi, sí, sí, de peso, en su casa, como no. Si fuera un, okay. Un, ¿cómo que se llama? Lo que, un azopado. No. Yo era el sancocho real. Ajá. El origen del sancocho viene, profesor. Ya lo saben. El origen del sancocho, profesor. Ah. En el Cibao se originó el sancocho. Okay, gracias. Y usted debe respetar eso.
Yo me voy por mi casa mañana, como me mi sancocho y vuelvo para atrás. A las 4 estoy aquí. Está bien, ok, vamos a dejarlo. No, pero está bien. Vamos a dejarlo. Los canarios lo quitaron. Vamos a dejarlo, tío, sí. Señores, en eso me paso yo el día entero. Pegando con gente. Con imberbe. ¡Feliz Navidad!